Hola, buenas tardes. Una tarde más desde Artesanía Casa Lotero. Desde nuestro programa nos interesan todas las asociaciones. Hoy estamos aquí, vamos a visitar una asociación de mujeres que se llama Hierbabuena. Y bueno, os invito a pasar y que nos lo cuenten ellas, ¿vale? Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Tenemos aquí a Loli, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Y Loli también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, estáis de estreno, Loli, ¿no? Pero lleváis muchos años haciendo actividades con vuestra asociación. Contadme un poco cuándo y cómo nace esta asociación. Bueno, pues mira, es verdad, vamos a cumplir nuestro 20 aniversario de esta asociación que empezó como un proyecto de un grupo de mujeres que estábamos en la AMPA del Blas Infante y que vimos la necesidad de darle una alternativa a nuestra ciudad, a Écija, una alternativa de asociacionismo de mujeres a lo que estaba en ese momento. Total, que nos animamos y así la que se fundó. Y en el 1996 es nuestra primera exposición en el ayuntamiento, en la sala que tenía antes el ayuntamiento, que era la oficina de turismo. Pues allí empezamos con la primera exposición de mujeres pintoras, mujeres écijanas, pintoras que pudieron expresar su arte, que no habían salido nunca a exponerla. Así empezó nuestra trayectoria. Y hace 20 años, ¿no? 20 años. Sí, porque nosotras lo que queríamos sobre todo hacer en Écija, había otra asociación de mujeres, la asociación de amas de casa, que ya no existe, que hizo un gran papel en la ciudad. Pero nosotras queríamos darle a esta asociación un aspecto reivindicativo, luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ya hace 20 años se apuntaba, no es que sea nuevo, pero se vino a reconocer lo que es la violencia de género, que es resultado de la desigualdad. Fue un año después, me parece, que mataron a Carmen Rosa. Unos años después. Total, el sentido de nuestra asociación es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, que todos tengamos los mismos derechos, por eso es una asociación feminista. Y entonces y también dar a conocer a mujeres que sirvan de modelo a las jóvenes, ¿no? Y luchar por Écija en todos los aspectos, intervenir en la vida pública y que las mujeres se animen a intervenir en la ciudad, porque la ciudad es de nosotras también. Muy bien, pues eso ya nada más no es poco, porque todavía 20 años después tenéis quizás más cosas o al menos más motivación por la cual seguir con esa actividad, porque no se han hecho los deberes todavía en ese tema, ¿no? Qué va, ni mucho menos. Ahí está, por ejemplo, bueno, la desgracia de que en lo que llevamos de año ya han asesinado a 11 mujeres. Imagínate si está por hacer la sensibilización del respeto de las personas y de respeto a las mujeres y trabajar la igualdad, que esta vida, pues que somos eso, vidas iguales que las otras personas. Muy bien, pero no es la única cosa que hacéis, ¿no? Porque ahora habéis emprendido un frente nuevo de trabajo, porque, bueno, me he quedado un poco asombrado en el local este que tenéis aquí. ¿Estamos en la calle? ¿Dónde? Pues estamos en la calle San Cristóbal número 13. San Cristóbal número 13. Y estáis de estreno, prácticamente, ¿no? Bueno, todavía no lo hemos inaugurado, pero hemos abierto un nuevo proyecto que se llama, como pone allí, Proyecto Social Recortables. Le pusimos ese nombre. ¿Y cuál es la finalidad de este proyecto? La finalidad de este proyecto es que no se tire la ropa, como se está tirando muchas veces, que la gente no despilfarre, que se aproveche y se recicle la ropa que está usada y así que se beneficie a las personas que necesitan ropa y que no pueden darse el gusto de pagar 30, 40, 50 euros. Y en los tiempos que estamos más. Y aquí, por ejemplo, se pueden encontrar a lo mejor un abrigo para un niño, que si la persona lo necesita mucho, pues se le regala. Si no, pues da un pequeño donativo. Se puede colaborar de dos maneras. O dando un donativo cuando se llevan la ropa, o trayendo ropa,
o ayudando con nosotras a que esto funcione. Por ejemplo, aquí Arancha lleva desde el principio de Buenas tardes, Arancha, que es la que está aquí en la caja, ¿no? ¿Qué tal? Bien, vamos. Sí, que estás aquí todo el día. Sí, abrimos por las mañanas de 10:30 a 1:30, por las tardes de 5 a 8, de lunes a viernes, y los sábados por las mañanas nada más. ¿Y aquí, los sábados también? Sí, por las mañanas, pero se abre también el sábado. Bueno, imagino que te turnarás con alguien más, ¿no? Cuando se puede venir alguna más, pues se viene, y si no, pues solo está yo. Pero si viene alguna más, también viene, vamos, que sí, que nos unamos y se puede. Muy bien, y sobre todo porque tenéis socias para eso, ¿no? Porque sois, sí, ¿cuántas socias hay? Lo que pasa es que muchas, bueno, socias hay más de 100, cerca de 150, pero claro, todo el mundo tiene su trabajo, su familia, mucha gente no dispone de tiempo para venir aquí. Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo porque esto, como lo veis, no estaba así. Esto estaba muy deteriorado. Lo hemos pintado, lo hemos arreglado, lo hemos decorado, han colaborado amigos nuestros y amigas nuestras también, de dos maneras, o trayendo ropa, de varias maneras, trayendo ropa, nos han prestado los muebles, por ejemplo, hay que agradecerle a la Galatea que nos los ha cedido, estos muebles, que cuando podamos se los pagaremos, que no sé cuándo vamos a poder, pero bueno. Después ha ayudado a pintar, a decorar, a clasificar la ropa, a lavarla, a plancharla, porque las personas le gusta, aunque le des la ropa, hay que dársela de una manera decente, ¿no? No una manera digna. Y bueno, pues estamos muy contentas. La verdad que mucha gente está muy contenta, se lleva la ropa por regalada, vamos, y le hace el apaño y además va reciclando. Es de admirar la cantidad de ropa que se tira, sin casi usarla. La ropa es una de las cosas que es una pena, porque a todo el mundo que más o menos pueda, pues se compra ropa todos los años y se le queda chica o se le queda grande. A mí se me queda ya chico casi todo. Pero bueno, que es una cosa que es un material que podemos reutilizar perfectamente. O sea, es una lavadora tremenda. Sí, sí. Sí. Pues muy bien, y además unos mesecitos que habréis tirado aquí, me imagino. Sí, la verdad que sí. Este proyecto empezamos a ponerlo en marcha en el mes de noviembre. Finales de noviembre, hemos estado trabajando todos esos meses hasta que hace ya unos días, pues que ya está en marcha y que, bueno, ha sido un esfuerzo de todo el grupo de personas, tanto de las socias fundadoras, de las socias que se van añadiendo, como de, como ha dicho Loli, de muchas personas que también van aportando su pequeño tiempo para que esto saliera para adelante, porque es un proyecto muy bonito. Nos gusta lo de proyecto social recortable, porque la persona que necesite algo encuentre un espacio digno para poder escoger qué es lo que necesita, ¿no? Y aportar con su granito de arena, en parte con su pequeña donación, para que todo esto sea más grande, ¿no? O sea, así, por eso estamos entusiasmadas, estamos contentas. Claro, y además que es una alegría, me imagino que es una alegría después verlo ya aquí así funcionando, sobre todo por la labor que estáis haciéndole a muchas familias. Y bueno, que hoy estamos en unos años muy malos para y después este proyecto también es como hemos dicho que empezamos hace 20 años con ese proyecto de igualdad, de solidaridad en nuestra ciudad, pero sobre todo de igualdad y de aportar ese pensamiento feminista a esta comunidad de Fijana, pues esto sirve para eso, porque después ya veréis ahí dentro que tenemos nuestro espacio de reunión donde seguimos debatiendo los problemas, no, sino los debates exacto, que nosotras queremos que se continúe trabajando por ello. Por ello también participamos del Consejo Local de las Mujeres, participamos de las manifestaciones donde hay reivindicación, pues para mejorar, para que sea una vida digna continuamente, y sobre todo para que esta lacra de los malos tratos, del maltrato, de esta lacra de la violencia machista, pues esa lacra, vuelvo a repetir, yo parece, la tenemos que eliminar. Es que hay que concienciar. Vamos a lograr que fija sea, porque es que tenemos que hacerlo, que el pensamiento sea
para toda ciudad de Écija un pensamiento de igualdad, de feminismo y de que tenemos que tirar para adelante. Bueno, pero estamos aquí en Écija, pero eso está generalizado. O sea, yo creo que la labor esa hay que hacerla. Nosotros, nuestro granito aquí. ¿Me entiendes? Y ahora esos granitos se van expandiendo. Y cuando estamos en otros espacios de debate, como Córdoba o Sevilla, o si vamos a otros encuentros con otras asociaciones, seguimos con ese granito. O sea que eso se tiene que ir expandiendo, claro. Sí, porque, claro, ustedes también trabajáis con otras asociaciones. Tú eres asociada también, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Yo soy Toñi Cuenca. Toñi Cuenca. Y cuéntanos, ¿estáis haciendo también cosas con otras asociaciones? Sí, claro, en todo ahora cuando con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, como te ha dicho Loli, se reúne el Consejo Local y entre todas las asociaciones pues se organizan todas las actividades que se van a llevar a cabo ahora para ese día, igual que para el 25 de noviembre. Muy bien, y de aquí para adentro tenéis otro local que ahí es donde se cuece todo, ¿no? Donde se reunís, donde... Esa es la cocina, ¿no? Aquí tenemos el probador también. Hombre, un vestido, que es importantísimo, ¿no? Para que la gente... Es un poco corto, ¿no? ¿Eh? Pero bueno. Ah, no, para que se vea que está ocupado. Sí, bueno. Vale, vale. Cuidado con el hombre ese que te lo va a cargar. A ver, cae aquí un señor. Bueno, pasamos, ¿no? Bueno, Loli, aquí os reuní y bueno, ya hemos dejado atrás la tienda, pero estáis haciendo muchas más cosas. Cuéntanos, ¿qué más estáis haciendo? Bueno, pues tenemos un taller de literatura, tenemos un taller de yoga, también hecho por que hemos empezado ahora, hecho por personas voluntarias también. Tenemos un programa de radio que ya llevamos mucho tiempo, como tú sabes, que también está hecho por... ¿Se llamaba? ¿Cómo era el programa? La Somos Todas. Para opinar sobre la vida de nuestra ciudad y visibilizar el trabajo de las mujeres y todo eso. Y hemos hecho exposiciones, recientemente hemos hecho una de una mujer fotógrafa, ahora estamos preparando las actividades para el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, y Loli, todo eso que me dices que estáis haciendo, ¿tenéis pensado de hacerlo aquí en este local? Claro, lo vamos ahora ya, a partir de ahora lo vamos a hacer aquí. Hemos ya un poco estado más dentro de la tienda, porque este local también es muy bonito. Esto es muy bonito, está en la sede, aquello es el proyecto solidario y esta es la sede. Ahí están nuestras compañeras. Y algunas de las socias, ¿no? Buenas tardes. Y bueno, aquí es donde organizamos las cosas y donde discutimos y donde nos ponemos de acuerdo para ver lo que vamos a hacer. Pues eso está muy bien, las caras hay que verlas en las asociaciones, se tiene que ver uno las caras casi semanalmente, porque si no se enfría. Hay algunas asociaciones, nos reunimos una vez al mes, no, porque se va enfriando, claro. Nos reunimos todas las semanas, todos los miércoles estamos aquí reunidos para hablar sobre los proyectos, las cosas, para ver cómo van unas cosas y otras. Y además ahora, Loli se lo ha olvidado, pero para ahora, para el 5 de marzo, tenemos una exposición de pintura de una de nuestras socias, que precisamente está ahí, la vamos a exponer un montón de cuadros y demás. Y celebrar nuestro 20 aniversario, como dijo Loli antes. Y ya la inauguración también, lo has oído dos cosas. La inauguración, las dos cosas a la vez. Bueno, tenemos aquí a Rosa, que también es socia de esta asociación. Rosa, sí. Cuéntanos, porque me han dicho que tú pintas, ¿verdad? Sí, yo llevo pintando varios años, vamos, desde el 2000. Y voy a exponer esta vez en el Palacio de Namejí el día 5. Voy a exponer todos los cuadros que he hecho a lo largo de toda mi vida de pintora. Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Cómo te nace a ti la idea? Pues me nace desde pequeñita. Sí, yo siempre he estado pintando desde pequeñita, dibujaba mucho y... Sí. Y después, cuando tuve oportunidad, pues ya me puse en la escuela de pintura del ayuntamiento. Uh-huh. Y ahí empecé a pintar y cada vez estoy más enganchada a la pintura, cada vez me gusta más. Porque yo empecé con Margarita Carrasco, cuando empezó la primera clase de pintura del ayuntamiento. Y desde entonces, pues, ha habido años que lo he tenido que abandonar por problemas familiares, de enfermedades y eso, pero siempre he estado ahí más o menos. Lo dejaba por un tiempo, volvía a pintar, lo dejaba, pero vamos, llevo ya mucho tiempo pintando. ¿Y tienes ya para tu exposición de bastantes cuadros? Sí, ¿no? Claro. ¿Cuántos cuadros? Pues tengo, en mi casa tengo 30 y tantos, pero he regalado y eso y también los voy a exponer.
¿Y cuánto vas a poner? ¿Cuándo va el día que vas a poner allí en el Palacio de Benavente? El 5 de marzo. El 5 de marzo. A las 2:30 se inaugura. Para que lo sepa la gente. Y va hasta una semanita puesto quizá, ¿no? Hasta el 17. Del 5 hasta el 17. Bueno, pues allí iremos a verlo. A ver, vale, os espero a los exijanos y todas las personas que vengan de fuera. Muy bien. ¿Qué estáis haciendo? ¿Un inventario o qué os veo aquí con tantas fotos? Viendo fotos. ¿Cómo se llama? Yo, Valle. Valle, encantado. La abuela Valle. La abuela Valle. ¿Y qué estáis haciendo, Valle? Aquí te han sacado, mira, de cada año, las fotos. ¿Viendo fotos para poner para el día de la inauguración o preparando la fiesta de inauguración, ¿no? Yo sé, la directora que, pues, que es la que... Hasta que no viene con la batuta, ¿no? Yo voy para la radio, a la radio sí me voy. Además, yo me apunto a todo. Esta mañana hoy voy a salir dos veces, nene. Porque esta mañana está por desgracia. Bueno, pero eso porque... Hemos estado en el ayuntamiento. Pero eso porque estás en activo, estás buena y estás con ganas de hacer cosas, ¿no? Lo menos y pico que estoy muy bien. Muy bien, pues me alegro mucho. Mis dolores, pero bueno, los dolores ahí están. Hay que seguir haciendo cosas que mientras que esté uno... Sí, que si no, no se queda una barda y no puede ser. Muy bien, y aquí os reuní y salen las cosas, ¿no? Aquí nos reunimos que todos como... cada vez que podemos. Los miércoles salimos a hacer reunión y de aquí se deciden muchas cosas. Vuestros libritos aquí, bueno, aquí, me imagino que para llevárselo y leérselo fuera, ¿no? Y traerlo después, ¿no? Taller de lectura. Tenéis también taller de lectura. ¿Un día a la semana, dos días? Un día a la semana. ¿Un día a la semana? Sí. ¿Todos los miércoles? Somos una 7 a 8. Sí. De 7 a 8 se hace aquí el taller de literatura, o sea, para... Se la puede gente. Apuntar a toda la persona que quiera. Sí, sí, sí. Y perfectamente, hombre y mujer. Y además yoga también. Yoga también. Que tenéis otra habitación por ahí que no se puede enseñar porque todavía no está acabada. Acondicionar, no ha dado tiempo, es que ha sido demasiado precipitado. Muchos han trabajado y han corrido para poner esto así como está ahora mismo en estas condiciones. Además que hay que... porque este local estaría cerrado quizás, ¿no? Sí, sí, estaba en muy malas condiciones, estaba mal. Y luego traer las cosas de donde estaban, en otro lado que lo teníamos guardado, porque ya llevamos varios años en un local de prestado, que estábamos junto con el Ateneo, y entonces ahora traerte todas esas cosas y ponerlas en su sitio requiere su tiempo. Pero muy bien, y lo que es darle vida a un local que está muerto y no sé, son cosas que son importantes, una sede muy importante también. Y al barrio, ¿no? También. Y entran muchas personas, cada día entran más, ¿verdad? Y lo que tratamos es eso, que las mujeres sobre todo se integren en la asociación y hagan actividades. Ya se han apuntado muchas para el yoga. Y queremos hacer también una sesión de arte terapia, que ya la hemos hecho otros años. Queremos hacer muchas cosas, no tenemos muy poco dinero, pero porque hace desde 2010 que no cobramos ni un duro de la administración, pero con voluntad vamos consiguiendo las cosas. ¿Vais funcionando con las cuotas de los socios de la sociedad? Cuotas nuestras. Ya te he dicho antes que para los primeros gastos de estos se ha hecho como una colecta, gente que generosamente ha puesto un dinero a fondo perdido, que algún día se lo devolveremos. Bueno, ojalá. Yo tampoco hay que decirlo, ¿no? Que si lo han puesto porque de buena voluntad lo habrán puesto, porque pueden. Claro, porque gente que creía en este proyecto, porque parece que no se gasta nada aquí y se gasta, no solo de dinero, sino de tiempo, ellas lo saben, porque ellas han hecho un gran trabajo y hay amigos nuestros también que también han colaborado. Por eso te iba a preguntar, porque yo soy de los que opina de que mujeres al poder, pero con los hombres, ¿qué hacemos? Aquí entran también los hombres, puede haber actividades. Claro que entran. Sí. Hombre, depende de la actividad, por ejemplo, el taller de literatura sí que entra con hombres, ¿no? Y si vamos cuando el día de la inauguración, pues también entran hombres. A todas, prácticamente. A todas las actividades. Porque el taller de yoga también está abierto. Está abierto, si hay también. Que quiere venir, ¿verdad? Incluso si quieres hacer socio también, ¿no? Ahí ya no. Bueno, vale. Vamos a dejarlo ahí. Asociación de Mujeres de Cija y Hierbabuena. Exacto. Bueno, vale. Hecho por mujeres y algunos hombres. Ah, bueno. Esto decimos en la radio, cuando empezamos. Colaboran en el esfuerzo y han colaborado en poner esto en condiciones también. Os queremos decir que a lo largo de estos 20 años que hemos hecho muchas actividades diversas,
talleres de encuadernación, talleres de informática, talleres de pintura. Han sido mixtos, si ha habido, o sea que no hay un límite de que no entren ellos, no hay una prohibición. Pero sí es verdad que la Asociación de Mujeres Hierbabuena, su objetivo es dinamizar y darles espacio a las mujeres. Pero es verdad que esta sociedad es mixta y si luchamos por la coeducación, no vamos a decir que nuestra asociación no coeduca, ¿sí o no? Porque en el último seminario que estuvimos, seminario, ¿por qué seminario? Porque es el espacio de debate sobre los temas a las que le afecta a las mujeres. Esa palabra es muy bonita y hace muchos años que ya suena, y es en Córdoba cada año, que ya lleva más de 25 años. Seminarios, pues la última vez que estuvimos hablando con una gran maestra del feminismo que se llama Elena Simón, ¿qué nos dice Elena Simón? Nos transmite que es verdad que se está haciendo un trabajo de coeducación muy importante en la base de la edad, o sea, en lo que son las escuelas, pero que ahora el segundo paso es coeducar la sociedad en la cual vivimos. O sea que por eso Hierbabuena está trabajando continuamente por esa co-socialización. Fíjate, no sé, a ver, ahí está la palabra, pero que significa mucho. Hombre, que no, desde los colegios se debe de ya fomentar esta labor que estáis haciendo, pero realmente sales a la calle y es donde encontramos el problema, es lo que realmente estás diciendo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que, quizás tenéis las mujeres que machacar siempre en el tema este de intentar tener los mismos derechos y bueno, y bien que lucháis por eso, porque es que debe de ser así, ¿no? Lo entiende de otra forma, está equivocado. Es algo otra vez, que ayer día 22 de febrero, el día de la reivindicación salarial de igualdad de salario a hombres y mujeres. Nosotras, desde estos medios que nos das la oportunidad, pues reivindicamos. No puede ser que mujeres con iguales oficios, igual trabajo, cobren un tanto por ciento menos. Incluso trabajando más muchas veces, ¿no? Del 30% menos. Pero no en España, en todo el mundo, ¿eh? Sí, en todas partes. Bueno, pues eso tenéis que seguir haciéndolo porque es muy importante. Que participen las mujeres en la vida pública. Ya cada vez se ve más en los órganos de decisión a las mujeres, por ejemplo, en nuestro pleno municipal se ven más mujeres que hace años, ¿no? Pero también en los poderes económicos, que son los que llevan el cotarro, ¿no? Que son los, desgraciadamente. Y en todos los ámbitos, participar en todas partes. Por eso nosotras tuvimos mucho interés en formar el Consejo Local de las Mujeres, que participan todas las asociaciones de mujeres de Écija, para participar en las decisiones y dar nuestra opinión en los medios municipales. En pleno, me imagino que iréis a los plenos, tendréis representación. No, en los plenos no, pero tenemos participación y damos nuestra opinión sobre las cosas que pasan y además pedimos que en las comisiones que hay de distintas áreas también participar. Bueno, planes de futuro tenéis muchos también, ¿no, Loli? Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, el principal plan que tenemos es que conseguir que se sensibilice a la juventud en la igualdad, ¿no? Vemos que cada vez se dan más jóvenes los problemas de violencia a través de incluso de las redes sociales, que es una cosa un poco alarmante. Nosotras hace años hacíamos en los institutos, hicimos y en las escuelas, pero claro, ahora como no disponemos de medios, hay que pagarle a la gente para que haga los cursos y gente profesional, pues de momento no podemos hacerlo, ¿no? Pero sí está en nuestra mente siempre que eso es lo principal. Otro aspecto que tenemos que cuidar mucho, que me parece muy importante, es visibilizar a mujeres que están en el mundo de la política, en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, porque parece que solo destacamos, por ejemplo, en Écija, cuando nosotras llegamos, conseguimos
que se pusieran nombres de calles de mujeres que no eran santas ni vírgenes, que está muy bien, no estamos en contra de eso, pero que solo había eso. Entonces pedimos que se pusieran nombres de mujeres del mundo de la ciencia, del mundo del arte, de la economía, en fin, y ahí ya calles. Eso hace ya muchos años, ya se ha parado eso últimamente, y incluso llevamos tiempo solicitando un monumento a las mujeres jornaleras, porque pensamos que todas las ciudades tienen una figura de mujer trabajadora, y en Écija aquí tradicionalmente ha sido la mujer jornalera, y se merece, pienso que se merece un monumento. Pero hablando de la mujer jornalera no solo terminaba de trabajar en el campo, sino que y llegaba a casa, el marido se arreglaba, se iba al bar y ella seguía con los niños, y eso ha sido así. Se lavaba a mano, no como ahora, que metemos la lavadora, claro. y blanquea mucho, y escolchones por un lado y escolchones por otro. O sea que nada mejor que una estatua en homenaje a la mujer jornalera, porque bueno, yo me gusta siempre la palabra jornalera, porque yo me he identificado siempre como jornalero, que es la persona que se dedica a hacer de todo un poco, el caso es llevar a casa, da igual que sea campo, que sea lo que pille. Y eso pues es una idea muy bonita también, ¿no? Sí. Que parece que también buscamos la integración de las personas que vienen de fuera. Llevamos años dando clases de español a personas inmigrantes. Bueno, Bárbara está ahí, hace un trabajo importante en la oficina de asuntos sociales. Pues le vamos a preguntar a Bárbara, ¿no? ¿Qué Bárbara es tú, no? Sí, soy yo. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú? La gente que viene de fuera. Pues en la oficina lo que tenemos, pues un punto de información a los inmigrantes, y la verdad que todo eso tengo gracias a Hierbas Buenas también, porque aquí nos ocupábamos ya de los inmigrantes cuando no existía ninguna oficina. Se ayudaba a las personas, porque es que es verdad que están muy, no tienen conocimiento ninguno, ni cómo se arregla un colegio para un hijo, donde tiene que empadronarse, cualquier información que necesite, ¿no? Pues empecé aquí. Luego, cuando estaban buscando una mediadora intercultural, me presenté, y la verdad que tuve que cambiar el currículum, porque no he puesto que pertenezco a Hierbabuena, a la asociación, y me han dicho que esto me da muchos puntos. Entonces lo cambié todo, y es verdad que No, pero que estoy muy agradecida a esta asociación, porque la verdad que llevamos aquí más de 20 años, seguimos juntas, y yo creo que esto es muy importante. Claro que sí, además la labor que tú estás haciendo me parece estupenda, porque la gente que viene de fuera viene sin saber idioma, sin saber lo que tú dices, ni saber dónde está, ni la oficina de empleo, ni arreglar aquí muchas veces sus papeles. Cualquier cosa, además son personas que no saben ni siquiera qué es una oficina, que vienen de países tan lejanos con no tienen ni documentación. Entonces, claro, se le exigen muchas cosas aquí que no se entiende, de que ellos no los tienen, ¿no? No tienen esa documentación, no saben por dónde empezar, ¿no? Eso es importante lo que estás haciendo, eso es muy importante. Porque, bueno, y por desgracia cada vez vamos a tener más gente que va a venir de fuera, porque está el mundo bastante mal de guerras, como todo el mundo sabe. Y eso es importante, ayudar a la gente a que se integre. No echarlos como lo echan en otros países, sino ayudar a que se integren también. Porque nosotros siempre hemos sido inmigrantes y todo el mundo ha sido un emigrante. Entonces, ahora hay muchos jóvenes, muchos chicos y chicas de Écija que... ¿Quieres decir algo? Chicos y chicas de Écija que están fuera, desgraciadamente, han tenido que ir a buscarse su trabajo por ahí al extranjero, incluso a América, y tenemos, hemos conocido recientemente, por ejemplo, en la radio, gente muy valiosa, concretamente la última vez una artista que aquí no tiene futuro y se ha tenido que ir a trabajar por ahí, y es una pena que se nos escapen los talentos, que son el futuro de Écija, ¿no? Y esto había que solucionarlo de alguna manera. Bueno, pero
pero cada persona en silla es un talento, porque cada persona en silla tiene algo dentro que sí, que pero bueno, unas son más talentosas que otras. Y sobre todo es una pena la generación mejor formada hasta ahora que se tenga que ir fuera y le saque rendimiento a su formación eso fuera. Es horrible, es horrible. Sí. Bueno, Loli, pues ya se va acabando el tiempo. Decirme algo, decirle algo a la gente que nos está viendo, que de los que os pueda ayudar, da igual que sea una socia, que personas que vengan a contarme. ¿Qué le podéis decir a la gente para que nos ayude desde aquí? Bueno, ¿qué le vamos a decir a la gente? Que estamos en este nuevo espacio, que estamos muy ilusionadas en este, que estamos como el primer día, hace 20 años que empezamos, pero la verdad que esto nos ha renovado, bueno, a nosotras la verdad, ¿qué decimos? Que estamos siempre entusiasmadas. Somos un grupo de mujeres con muchas ganas de hacer cosas por nuestra ciudad, por esta ciudad tan maravillosa que es Écija, que por nuestro barrio tan cercano, que este barrio es maravilloso como todos los barrios de Écija, que queremos que participen, que se acerquen a ver nuestro mercadillo solidario, que aporten, que se lleven lo que necesiten, que si hay también, tenemos el taller de lengua española, que Loli no lo ha dicho, pero cada martes y jueves, pues aquí se dan clase de español para personas que emigrantes. Que vamos a decirles, pues que el día 5 de marzo a las 12 y media en el Museo Histórico Municipal de Écija tendremos la exposición de pintura, que a continuación pasaremos el audio de la celebración de nuestro 20 aniversario y que os esperamos allí, no sé, a ver. Bueno, yo me quedo aquí viendo fotos. Otra cosa que no... Muy bien acompañado, sí. ¿Qué quieres decir, Toñi? No, otra cosa que nos ha comentado es que la Asociación Hierbabuena, cuando estaba la Asociación Tánatos, ha hecho varios cortos, los ha presentado allí, ha hecho obra de teatro en el Teatro Municipal también, siempre con el objetivo de visibilizar a las mujeres y en defensa, en contra de la violencia, ¿no? Y para que la gente vea que lo que es violencia y lo que no lo es, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos a lo mejor los celos con, y eso es una violencia, porque te está coartando tu libertad a la persona y no es amor. Eso no es amor. Entonces, la Asociación Hierbabuena pues ha participado de esta forma para que la juventud, sobre todo la juventud que es donde está más, viera a través de esos cortos, de esa obra de teatro que hicimos en el municipal, eso son ya años, hace años. Bueno, pero bueno, ahí está. Debo deciros que ella es una de las protagonistas y Carmeli es la otra protagonista. Carmeli, ella, otra protagonista de otro de los cortos. Sí, estaba viendo aquí que en el 2001 ya empezamos con el mercadillo, que era en la barrera San Juan, no sé si os acordáis. Y entonces lo estaba viendo porque se nos olvidan muchísimas cosas de las que hemos hecho. Pero todo está archivado y con fotos. Y entonces, como ha dicho la compañera, pues lo presentamos el día 5 en el Palacio y allí se va a ver todo el trabajo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Qué bien. Pepi, tú también haces cosas. Cuéntanos, Pepi, ¿qué es lo que haces tú? Bueno, pues nada, yo colaboro en lo que puedo también y decir también que, claro, con tantas cosas que hemos hecho, pues siempre se olvida algo. Yo me gustó mucho los talleres que hemos hecho de defensa personal, que es muy importante para la mujer, por supuesto, para defendernos, cómo está la cosa. Y otro que me gustó muchísimo fue el taller de bricolaje, que aprendimos un poquito de fontanería, de albañilería, de un poquito de todo para el hogar. Es que es muy fácil hoy en día, la fontanería es facilísima, ¿eh? Teniendo buenas herramientas, yo digo que hay buenos profesionales, y cualquiera lo puede hacer. Y todo muy bien, porque así, vamos, que no nos hace falta un hombre para eso. Como compañía sí, pero para arreglar nada, no. Que no se crean imprescindibles, que lo siento, pero no lo son. Cuidado, como él lo cobra. No. Bueno, pero para defendernos, por lo menos. Sí, defendernos y eso. Yo creo que ya es hora de irnos. Lo que digo siempre, es importantísimo que sigáis haciendo esto, porque no hay nada mejor que asociarse, es como realmente se pueden hacer las cosas.
y creo que, bueno, voy a dar la enhorabuena, muchas gracias por... Y que hoy tenemos las mujeres tiempo para todo. Antes no teníamos tiempo para nada. Ya ves, yo con 8 niños, nada más que lavar, limpiar y no tenía tiempo para nada, pero hoy hay tiempo para todo. Hoy la mujer tiene tiempo para todo. Nosotros queremos daros las gracias a vosotros por haber venido aquí a nuestra casa, que es la vuestra, y decirle a todo el mundo que esta es la casa de toda la gente y felicitaros por el trabajo que hacéis de difusión, de conocer lo que se hace en Écija y en la comarca, que también sé que lo hacéis, y también por el tema medioambiental y el programa, que me parece estupendo. Gracias a vosotras por estar haciendo lo que estáis haciendo y que os vaya muy bien, enhorabuena y que tengáis mucha suerte en el futuro, ¿vale? Y ya nos toca despedirnos, lo que digo siempre, que disfrutéis y seáis felices, y una de las muy buenas maneras de disfrutar es asociarte. Hasta la próxima.